chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Al día siguiente, Aizawa falta una semana para los exámenes. Todos están estudiando, seguro que ya lo saben, pero además del examen escrito habrá uno práctico. Recuerden entrenar su cuerpo y su mente, eso es todo yéndose. Denki y Mina no estudie nada, Denki con el festival deportivo y las prácticas no pude estudiar. Tokoyami, es verdad, hubo muchos eventos, Sato en los semestrales acabamos de entrar y no vimos mucho, así que no tuvimos problemas, pero con tantos eventos y eso el final será diferente. Mineta será duro si hay uno práctico también. Denki y Mina el noveno en el semestre. Mina, pensé que eras uno de nosotros. Denki, los tipos como tú solo son buenos. Si son idiotas, ¿quién pidió algo así? Mineta, el mundo supongo. Izuku, ha sido caminar y esforcémonos, iremos juntos al campamento de entrenamiento. Todoroki, es difícil reprobar si ponen atención en clase. Dije, siempre hay que esforzarse al máximo. Denki, cuidado con sus palabras. Momo, tal vez pueda ayudarlos con las clases. Denki y Mina, ya o Momo. Momo, pero no puedo ayudar con lo práctico. Dije, no debes preocuparte por eso, haces mucho ayudando a los demás a estudiar. Momo, gracias, algo sonrojada. Kyoka, no sé ellos, pero puedo unirme, tengo problemas con las ecuaciones. Zero, lo siento, yo también, me ayudas con lengua clásica. Ojiro, yo también, hay mucho que no entiendo. Ellos, por favor. Momo, chicos, claro, ellos sí. Dije, que bueno que estás de buen humor. Viendo debajo de su falda, Momo se sonrojó. Momo, tu pervertido, dándome un puñetazo, enviándome a rodar. Dije, ay ay. Momo, bien, entonces tengamos una sesión de estudio en mi residencia. Mina, en serio, quiero ver tu casa. Momo, en ese caso debo avisar a mi madre para que prepare el gran salón. ¿Qué clase de té prefieren? En mi familia bebemos arroz o wod, así que si prefieren algo, díganme. Claro que pueden confiarme, sus estudios los ayudaré. Todos pensaron, es como si nos abofeteara con la diferencia de nivel, pero es tan cálida que no me importa. Denki, que Ari está bien. Kirishima, qué diferencia de virtud. Bakugo, yo también puedo, ¿quieres que te enseñe? Kirishima, sí, gracias. Dije, vaya, eso no me esperaba de una bomba parlante. Bakugo, que dijiste, vela con patas. Dije, ¿cómo me llamaste? Chispitas, chocamos frentes. Yuga, todos se asustan, aunque no les hará bien esforzarse tan tarde. Mezo, no deberías esforzarte un poco. Yuga, ¿de qué hablas? ¿De qué? Después en el comedor. Izuku, el examen práctico da miedo, no saber qué será. Y Ida, no creo que sea nada raro. Dije, lo del escrito vendrá de lo que estudiamos, así que me las arreglaré. Pero Uraraka, puedes arreglártelas. Dije, pero el práctico estoy seguro que incluirá todo lo que vimos en el primer semestre, así es lo único que dirá el profesor Aizawa. Uraraka, todo lo que hicimos, es decir, entrenamiento de combate de rescate y el básico. Izuku, además de estudiar debemos tener buen estado físico. Un chico golpeó la cabeza de Izuku con el codo. Chico, lo siento, tu cabeza es muy grande y la golpeé sin querer. Izuku, Monoma, como te, Monoma, escuché que encontraste al asesino de héroes, igual que en el festival. La clase A siempre llama la atención, pero eso no es porque la gente espere mucho de ustedes, es porque solo atraen problemas. ¿A qué miedo? Un día los demás podríamos terminar metidos en sus problemas y seremos víctimas de eso, como una maldición del dios de la pestilencia. Aparecí detrás de él golpeándole la nuca. Agarre el plato de comida. Monoma cayó desmayado. Kendo, lo siento, Natsu. Monoma, no es gracioso, no sabes qué pasó con Ida. Dije, es bueno verte de nuevo, Kendo-san. Kendo, también es bueno verte, lo siento. Clase A, el corazón de este es algo. Dije, para mí es muy orgulloso y fanfarrón, como cierta mecha explosiva. Kendo, antes hablaban de no saber qué habrá en el examen práctico, parece que será combate contra robots como en el de ingreso. Izuku, en serio, ¿cómo lo sabes? Kendo, un amigo mayor me lo dijo, aunque es como trampa. Dije, claro que no lo es. Izuku, claro, seguro que reunir información es parte del examen, ya veo, debí preguntar a alguien por qué no lo noté. Monoma, qué idiota. Kendo, teníamos ventaja en la información, era nuestra oportunidad de vencer a la desagradable clase A. Me rodeó una aura de fuego, le di una mirada de muerte a Monoma, él se asustó. Dije, disculpa, creo que no escuché bien qué decías de nuestra clase. Monoma, eres no nada.
dije, ya veo volviendo a la normalidad, bueno, yo seguiré comiendo, espero volverlos a ver. Mono Mayo, no le golpeé el cuello dejándole inconsciente. Kendo, gracias de nuevo. Natsu, ustedes no son nada desagradables. Llevándose a Mono Mayo y su plato de comida, volvimos al aula. Denki, será fácil si son robots. Mina, si sí, Mezo, tienen problemas controlando sus singularidades contra la gente. Denki, sí, pero si son robots será fácil. Mina, puedo derretirlos sin problemas. Cero, solo necesitamos que Yaoyorozu nos ayude a estudiar y aprobaremos. Mina y Denki, podremos ir al campamento de entrenamiento. Pensé, no creo que pongan simples robots básicos, tal vez tengamos que derrotar a los robots gigantes como el que valía 0 puntos en el examen de ingreso. Bakugo, solo hay que derrotarlos, ya sean gente o robots. No digan que será sencillo, idiotas. Denki, ¿a quién llamas idiota? Bakugo, cállate. Si necesitan controlar sus singularidades, háganlo, idiotas. Oye, Deku, no sé si descubriste cómo usar tu singularidad, pero de verdad me molesta. Dije, y cuando no lo estás, bombita histérica. Bakugo, maldito ojos rasgados, tú también te movías más rápido y ágil, me irritas. Uraraka debe hablar de cómo Natsu y Deku se movían en el otro día. Mina, es cierto, Bakugo, no necesito otro resultado como el del festival en el próximo examen. Habrá notas individuales y sabremos quién es mejor. Te venceré sin lugar a dudas, te mataré. Dije, ya pues, decídete, vas a ganarme o matarme. Bakugo, las dos cosas. De Kutu también yéndose. Kirishima, hacía mucho que no era tan intenso. Tokoyan, mi impaciencia. Dije, para mí está muy nervioso y lo oculta. Después en la tarde fui a una cita con Uraraka. En la noche en el salón estaba estudiando. Inko, sí que te estás esforzando mucho. Dije, si no pienso reprobar, pero ahora debemos hablar. Inko, ¿y de qué se trata? Sentándose al lado mío, dije, bueno, ¿cómo decirlo? ¿Recuerdas lo que te dije cuando comenzamos nuestra relación? Inko, déjame recordar. Ah, comprendo, hablas de tener varias parejas, ¿te refieres que ya? Dije, así es, comencé una relación con una de mis compañeras de clase. Inko, bueno, creo que era inevitable que pasara, además yo estaba de acuerdo con eso. ¿Me puedes decir cómo es ella? Dije, es una chica tierna, dulce y amable. De hecho, saqué mi celular, aquí tengo una foto de ella, mostrándole a Inko. Inko, sí que es linda, está muy feliz en esta foto. ¿Cómo se llama? Dije, Uraraka Ochako, espero que ustedes puedan llevarse bien. Inko, ya quiero conocerla, parece buena chica, solo espero que no me hagas a un lado. Dije, eso nunca lo haré, levantándole el mentón, viéndonos a los ojos. Yo te amo y siempre lo haré. Inko, yo también te amo mucho, dándonos un beso. Dije, cierto, también ayer hablé con Izuku. Inko, ¿de qué hablaron? Dije, ya le conté sobre mi raza y sangre, también sobre Uraraka y varias cosas de mi pasado. Inko, ¿y cómo se lo tomó? Dije, de hecho muy bien, comprendió todo, además se emocionó de saber sobre su enorme potencial. Inko, eso es fabuloso, estoy segura que será un gran héroe como tú. Dije, no, será mejor que yo. Inko, tienes razón. Toco mi pecho, sabes, ha pasado mucho tiempo desde que estuve contigo así y también cuando lo hicimos. Bueno, yo, dije, jeje, entiendo. Agarré su mano subiéndola encima de mí. Dejaré el estudio para después, complacer a mi novia es más importante. Inko, Natsu, te amo locamente. Besándome intensamente, puse una barrera de sonido, lo hicimos por 6 horas como animales. Inko se quedó inconsciente por el placer. Dije, eso estuvo increíble, había olvidado este placer tan bueno. Me siento revitalizado, tendremos que hacerlo más seguido. Me senté poniéndole una manta a Inko. Bien, estudiaré un poco más luego de 3 días. Aizawa, se acabó el tiempo, que el último de la fila recoja los exámenes y los traiga. Mina, gracias. Yao Momo, Denki, a menos, respondí todo. Nos fuimos a la plaza central para el examen práctico. Aizawa, ahora empezará el examen práctico. ¿Es posible reprobar este examen? Si quieren ir al campamento, no cometan errores. Kyoka, hay muchos profesores. Aizawa, espero que reunieran información antes de tiempo y se imaginen lo que vamos a hacer. Denki, pelearemos contra robots, ¿verdad? Mina, cohetes, curry, prueba de valor. Nezu, no saliendo de las vendas de Aizawa, por varias razones el examen será distinto esta vez. Nosotros, el director, Momo diferente. Nezu, desde ahora nos centraremos en combate y trabajo de héroe y estrés más parecido a una pelea real, así que formarán equipos de 2 y juntos pelearán contra un profesor. Uraraka contra los profesores. Dije, suena emocionante, me estoy encendiendo. Nemuri, Natsu, te estaré esperando para nuestro encuentro, guiñándome el ojo. Dije, tan atrevido.
atrevida como siempre, Aizawa. Además, las parejas y contra quién pelearán ya fueron decididos. Los elegí yo según varios factores, incluyendo estilo de pelea, notas y relaciones, así que estos son: primero Dragnel y Yaoyorozu harán equipo contra mí, Nemur y oye Aizawa. Yo quería Aizawa sin quejas. Siguiente Midoriya y Bakugo serán otro. Ellos se vieron, y su oponente bajo Olmig, Toshinori seré yo. Ellos Olmig, Toshinori trabajen juntos si quieren vencerme. Nezu anunciaremos los equipos y profesores de una vez. Nos dijeron el orden. Me tocaba en el cuarto combate. El tiempo límite es de 30 minutos. Su objetivo es ponerle estas esposas a su profesor o permitir que uno escape del área. Denki capturar al profesor o escapar es como un entrenamiento de combate. Mina, ¿de verdad podemos huir? Nezu sí, y Zashi, pero será diferente del entrenamiento esta vez. Irán contra alguien mucho más fuerte. Kyoka más fuerte no me lo imagino, dije en pocas palabras. No te dejarán escapar fácilmente, y Zashi idiota cierra la boca. Tirten, esta vez su examen será similar a una batalla real. Piensen que somos los villanos, Snipe, suponiendo que encuentren a alguien. Si creen que pueden enfrentarlo está bien, pero Aizawa, si las habilidades son muy diferentes, será mejor huir y pedir ayuda a Todoroki, y Ida, Midoriya seguro que lo entienden, y Ida no fallaré, aprobaré el examen y lo probaré. Izuku pelear y ganar, dije huir y ganar. Toshinori, si ponemos a prueba su toma de decisiones con esas reglas, han de pensar que lo mejor es solo huir, ¿verdad? Por eso a los de apoyo que nos hicieron esto sacando unas muñequeras. Nezu, pesas ultra comprimidas. Toshinori, cargaremos la mitad de nuestro peso, es una ventaja, pero Natsu, tú también debes ponerte lanzándomelas. Dije, está bien poniéndomelas. Toshinori, será anticuado pero complica el movimiento y gasta energía, qué pesado, dije apenas se dio cuenta. Toshinori, a el diseño se eligió por competencia y usamos el de la joven Hatsune, dije sí que Hatsune es impresionante. Bakugo, para que consideremos enfrentarlos, nos subestiman. Toshinori seguro. Hasta aquí este capítulo.